Bienvenidos a Contífico, el sistema contable más grande del Ecuador. Hola, soy Paola Veloz y ayudo a las empresas a implementar el software contable Contífico. Hoy queremos presentarte nuestras guías y tutoriales digitales donde aprenderás el funcionamiento de las principales herramientas y módulos de nuestro programa. En esta ocasión les mostraré cómo registrar una factura electrónica dentro de nuestro sistema contable Contífico, de una manera fácil y rápida. Empecemos. Una vez iniciada sesión dentro de Contífico, nos vamos a dirigir a Transacciones, Compra-Venta, Clientes Crear. Al cargar la pantalla, se mostrarán varios campos, como por ejemplo, tenemos Fecha de Emisión, en donde siempre nos mostrará la fecha actual. En Tipo de Documento, tenemos Cliente y vamos a elegir Factura. También cargarán los puntos de establecimiento que ustedes tengan configurados en mi compañía. Colocamos manualmente el punto de emisión, sin embargo también cargará automáticamente dependiendo del punto de emisión configurado por default dentro de mi compañía. Como pueden observar, el número de documento es automático. En el campo persona vamos a colocar nuestro cliente. Lo pueden buscar aquí en el icono de la lupita. En caso de que no esté registrado, podemos darle clic aquí en el icono de agregar. Vamos a escoger uno que ya esté registrado. También podemos dejar asignado el vendedor, configurar los días de crédito que tiene esta facturita. Colocamos también, si es posible, enlazarlo con su orden de compra previamente registrada en el sistema. Caso contrario, este es un campo opcional que podemos dejar en blanco. Tenemos la pestaña Productos, en donde podemos elegir la bodega de donde descargará el artículo. Ojo que por default siempre aparece bodega principal. Sí, podemos elegir todas las bodegas que estén registradas dentro del sistema. En el icono agregar detalle vamos a ir llamando los códigos de nuestros productos que vamos a facturar. ¿Sí? Si el producto tiene PVP manual configurado, ustedes pueden digitar manualmente el precio del artículo, como también pueden elegir el PVP que se ha configurado previamente en el documento. Podemos cambiar las cantidades y también el campo de descripción es obligatorio. En la pestañita cuentas, si vamos a utilizar la pestaña productos, no la vamos a tomar en cuenta por el momento, ya que aquí vamos a afectar directamente la parte contable. Si quieren enlazar un centro de costo diferente al configurado en la bodega, podemos elegirlo de forma manual aquí en la pestaña Centro de Costo. Y por último, damos clic en Guardar. Listo, tenemos registrado nuestro documento electrónico con éxito. La forma de pago, el sistema la coloca automáticamente como otros con utilización del sistema financiero, sin embargo ustedes pueden elegir entre tarjeta de débito, tarjeta de crédito, sin utilización del sistema financiero, entre otros. De esta manera, nuestra factura electrónica se encuentra creada y lista para ser enviada al SRI. Es un proceso rápido y actualizado que ahorra mucho tiempo comparados con otros sistemas contables. Si tienes algún tema particular que quisieras conocer, por favor, déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestros canales de atención. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden que somos Contífico, el sistema contable más grande del Ecuador. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!